Buenas noches, Miss. Ahora sí, ¿me escuchan? Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes, a quienes se están incorporando también. Ya damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Sin antes tomar algunos apuntes de lo que quisiera. Muchas de ustedes, de quienes están conectándose hasta el momento, ya han iniciado sus prácticas preprofesionales. Ya algunas han hecho el trámite, han hecho todo el proceso para llegar a las instituciones educativas y aplicar su ficha de observación, ¿no? Porque justamente de eso se trata también el proyecto integrador, y que ustedes como producto tienen que elaborar una ficha de observación. Pero antes, la experiencia hace de que ustedes tomen un poquito en la práctica, y justamente en la práctica preprofesional, cómo a ustedes les ha ido en esta aplicación de esta ficha de observación, que ustedes aplican una ficha de observación de sesión de clases, que es la ficha que le dieron. Es el material que le dieron a ustedes para aplicar. Quisiera saber si alguna de ustedes ya ha llenado la ficha, ya ha tenido la experiencia de la práctica, luego de todo el proceso. ¿Cómo le ha ido? ¿Hay alguna que lo ha aplicado, lo ha hecho? ¿Lo tienen pendiente todos?
Miss, yo ya he terminado mi práctica, pero todavía no he llenado los papeles, la ficha, bueno, la ficha de observación todavía no la he llenado. Pero claro, los demás papeles ya, lo que se llama el cuaderno de campo, el otro, el cuaderno de campo, hay otro también que nos dieron para llenar, también ya le he llenado ya. Solo me falta una la ficha de observación. Justo, la ficha de observación, que es una ficha, ¿es esta ficha la que ustedes han recibido? Indicaciones para observar sesiones. No, mis, otra ficha. Ya. No tenemos la misma ficha. No tiene la misma ficha, quizás. No, mis, yo tengo otra ficha de observación. Ya. La ficha se llama ficha de observación. Ahora, ustedes pueden tener, esta es una ficha de ejemplo, de ficha de observación de sesiones de clase, la que yo tengo como ejemplo. Las que le han dado a ustedes, ¿sí? Para observar a los estudiantes, a los niños, ¿no? En clase, ¿sí? ¿Alguien la tiene en la mano? ¿Alguien la tiene en la mano? Yo, mis. Sí, yo, mis. ¿Sí? ¿Podría leerme un indicador? En una ficha de observación están los indicadores enumerados. Esos son los indicadores. ¿Me podrías leer uno? ¿Qué es lo que observan ustedes? A ver. Un 5, mis, por favor. Ya. Ok, mis, le voy a leer. Ya, un indicador nomás, para que ustedes se den cuenta. En una ficha... ¿Cómo se organizan los sectores? Ya, ese es un indicador. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se debe organizar el aula? Dice mis. Ya, muy bien. La ficha ¿qué materiales utiliza? Ya, miren, su compañera ha leído dos indicadores de la ficha que ustedes tienen que aplicar, ¿no? Entonces ahí, ¿y cómo es lo evaluativo? Muy bueno, bueno, regular, ¿no? Deficiente. Bueno, según esta ficha, esta es la como la nota, lo que nosotros vamos a marcar, ¿sí? Bueno, regular, ya. En la ficha que yo tengo en la mano aquí, que es diferente a la que tienen ustedes, que es la que van a aplicar, según los indicadores que me ha dicho nuestra compañera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice, indicadores para observar las sesiones de aprendizaje. Llega puntual en la fecha y a la hora indicada, ¿no? Entonces, si yo observo, ¿no?, que la docente llega puntual en la fecha y a la hora indicada, entonces yo pongo bueno. Si no llega, entonces pongo regular porque no llega. Entonces, de alguna manera, ¿no?, ustedes tienen que familiarizarse de lo que se trata la ficha de observación, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que elaborar en el proyecto innovador, en el proyecto que estamos presentando en el integrador. Y en la sesión anterior, a ver, yo les pregunto, ¿ustedes han recibido ya la sesión número 9? ¿Ustedes ya tienen la sesión número 9? Sí, del proyecto integrador, ¿no? Así es. Yo la tengo ya nos han enviado ya. Este proyecto innova, en esa sesión 9, no solamente yo les hablo del proyecto integrador anual, sino yo les hablo de la inmersión. Recuerda la clase pasada, ¿qué es la inmersión? Le hablo la inmersión lingüística, la inmersión cognitiva. Y ahí yo les coloco el proyecto integrador anual, ¿no? Que es bien sencillo, pero yo les he detallado, les he puesto cuál es el propósito del proyecto. E inclusive les he puesto así unos cuadritos, que es lo de que determina los desempeños específicos, los conocimientos. Y ahí está.
el proceso de inmersión de las ayudantías individuales. Es lo que ustedes están haciendo en estos momentos cuando van a hacer sus prácticas preprofesionales. Entonces, ahí están los conocimientos. Y otro es, ¿para qué ustedes aplican la ficha de observación? ¿No? ¿Para qué? Para darse cuenta y comprender la realidad educativa. Ahí dice, en conocimientos, para comprender la realidad educativa. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes? ¿Cómo van a entender y comprender cómo está su realidad educativa? Observando, ¿no? Por ejemplo, un indicador que decía su compañera es, ¿están ordenados los sectores, algo así? Buenas noches. ¿Algo de ¿Cómo se organizan los sectores? ¿Cómo se organiza? Entonces, ustedes, a través de su vista, de su observación, ustedes se van a dar una mirada al aula y se van a dar cuenta si están bien o no organizados. De repente ustedes llegan y no hay un orden, ¿no? Todavía no han definido los sectores, en fin, lo que ustedes observen. Entonces ustedes comienzan a llenar la ficha, ¿no? Entonces, en este momento me admira porque su compañera, cuando ha visitado, no ha llenado esa ficha, porque esa ficha lo tenemos que llenar cuando estemos observando. Si no, yo me voy a mi casa y ya me olvidé lo que dije. ¿Se dan cuenta? No, mis, yo sí ya le he llenado esa ficha ya, yo pensaba que era otra, sí le he llenado, le llené incluso, a veces algunas preguntas que no la entendía, le pregunté a la Miss, pero ya yo pensaba que era otra ficha. Ah, pero ya. Sí, ya está lleno ya, solo me falta escanearlo y presentarle nada más. ¿Cómo usted enseñó esa ficha? Sí, lo que yo les enseñaba era una ficha que yo tengo de sesión, pero es una ficha también de observación. Y lo que ustedes van a elaborar, ¿no? Ustedes van a dejar el diferente iterador, van a elaborar una ficha de observación, pero ¿de qué va a terminar esa ficha? ¿Cuáles van a ser los indicadores? Las áreas de desarrollo infantil cognitivo afectivo. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes, esa es la tarea, eso es lo que ustedes van a elaborar, van a crear, van a pensar, ¿no? ¿En qué? ¿Cuáles van a ser los indicadores? Los indicadores pueden ser solamente 10 a 15, no deben de ser más, ¿ya? Y ahí, justamente en la sesión 9, yo les pongo, ¿no? Les pongo ahí todo lo que tienen que hacer, ¿ya? El día de hoy, Miss, una consulta. Tengo una consulta de una compañera, Celina, no sé si está presente. Su pregunta era que ella estaba ya haciendo sus prácticas y en la ficha de cuaderno de campo me dijo si es que se llenaba de una sola clase, ya que son 5 días que se tiene que ir a hacer la práctica, si solamente de esos 5 días va a escoger un solo día y lo va a llenar ese cuaderno de campo. Sí, debería de ser de un solo día. Bueno, ustedes están programando 2, ¿no?, sesiones. Algunas están haciendo ayudantía y van toda la semana. Mira, en realidad para hacer un informe es solamente de un día, ¿ya? Ustedes están yendo varios días, pero ustedes donde crean conveniente. O sea, no es que ustedes sea un día y lleven una ficha ese día, al día siguiente llevan otra ficha, si eso es para fotocopiar. Lo fotocopian, llevan otra ficha y ustedes ven la ficha donde han recogido más información, donde a ustedes les parece que hay mucho más problemática, que tengan que dar solución, donde hayan encontrado algunas observaciones que a ustedes les parece que hay que hacer algún cambio, hay que hacer alguna orientación, alguna recomendación, ¿se dan cuenta? Entonces, y el día que llegan, entonces sí, bueno, no. Entonces, si ustedes llegan otro día y encuentran alguna situación que no la vieron el día anterior, entonces trabajen con esa ficha, ¿no? Esa ficha que les da a ustedes luces para utilizar su mejor criterio y dar solución al problema, ¿no? Entonces, se trata de que ustedes, futuros profesionales, puedan dar solución, puedan poder desarrollar su capacidad de entendimiento, de comprensión, ¿ya?, del problema, y luego darle solución. Por eso es la famosa palabrita, la inmersión inicial, ¿no? En la investigación, por parte de los estudiantes, hace referencia al acto de adelantarse,
O sea que porque yo estoy mirando un problema, entonces ya, ya no importa, ya volteo la página y no. Es porque yo voy a hacer alguna recomendación, voy a utilizar mi criterio, ¿no? Espero que a los niños se recomienda que los niños se laven la mano antes de tomar la lonchera, ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Ya sugiero o recomiendo, ¿no? que los sectores se presenten en forma ordenada, ¿no? Recomiendo, quiero, ¿no? Pienso de que unidos, ¿no? O de repente elaborar más material. Ustedes hagan las recomendaciones, las que crean conveniente usando el mejor criterio. Ya, de eso se trata. ¿Ya? O sea, no es solamente llenar y decir, ah, yo vi así, yo vi así, ya está. No. Por eso ustedes también tienen ahí un cuadro donde dicen observación y después también ustedes lo que tienen es elaborar un informe de la observación. ¿Ya? Entonces, no van a poner todo lo... Yo vi. Todo, uy, lo tiene todo, está perfecto. No, ¿no? Por eso ahí hay varias. En las actividades formativas, si ustedes se ponen a leer lo que yo les puse en la sesión 9, dice... Determina el objeto, situación, el caso. O sea, voy a enmarcar ahí qué constan esto. Si es, por ejemplo, lo del aula, ¿no? Lo que manifestaba en el indicador que manifestaba su amiga de los sectores. Determinar los objetivos de la observación, ¿no? Tienen que haber dos objetivos que ustedes están observando, ¿no? Y que han precisado de que, bueno, este es un determinante para poder hacer el informe. Determinar la forma con que se van a registrar los datos también. Observar cuidadosa y críticamente. Registrar los datos observados. Ustedes ahí van registrando, ¿no? Analizar e interpretar los datos. ¿Ya? Sacar conclusiones. ¿Ya? Y elaborar el informe de observación. O sea, todas esas son las actividades formativas que ustedes... deberán, bueno, observar y detallar en su informe. ¿Ya? El producto ya saben que es la ficha. ¿Ya? Entonces, yo he querido recrear un poco con ustedes la sesión anterior, que ya la tienen a la mano, para poder entrar justamente al día de hoy, la sesión 10. Dime. Mis buenas noches, Celina. Ya habla Celina, soy la alumna que ya estoy realizando mis prácticas. La mi pregunta era, ya que lo encargué de no llegar, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ya, lo que pasa es que a mi amiga Jessica lo encargué, pensé no llegar porque estoy haciendo mis prácticas bien lejos, pero yo le quisiera informar, mi duda es, lo hacemos, a ver, le voy a enseñar Mire, yo no sé si capta ver este cuaderno de campo donde se va a llenar lo que se no lo que se ha realizado la clase y nosotros escribimos, ¿no es cierto? Ya, ustedes van a llenar. Es decir, hoy día ya hice mis prácticas. Lo he describido, ya. ¿Me entiende? Lo que pasa que yo no entiendo si lo vamos a hacer de los 4 días, o sea, de mañana otra descripción o una sola. Miren, para la práctica... Miren, ¿saben lo que yo haría? Yo tendría 4 hojas. Voy hoy día, mañana, porque cada día van a registrar diferentes situaciones. O todos los días se repite lo mismo. No, porque un día puede presentar alguna ustedes tienen, porque solamente el informe lo hacen de un día. ¿Se dan cuenta? Ah, visita, se fue mi señal. Volví a retornar. A ver. No la escuché. Un día, otros 4 días. Mira, registra para tu experiencia, para que tú recojas la experiencia. Es bueno que si vas los 4 días, cada día registres diferente. Ya. Ahora, entre el curso tienes que hacer solamente de uno, ¿no? De un día. Pero tú, tú registras. ¿Sabes por qué? Porque cada día se van a presentar situaciones diferentes. ¿Te das cuenta? Entonces, tú... Sí, mi cita, lo que pasa... Sí. Ya, sí, mi cita. Lo que pasa que sí, para mandarle, entonces le vamos a mandar, le mandamos de un solo día, ¿no? De los 4 días, o sea, esa hojita que yo le enseñé. Sí, solamente es de un día. Pero fíjense... Ah, sí, sí.
Sí, si ustedes eligen un día que no ha pasado nada, todo está bien, ok, miré los sectores, todo muy bien, no tengo nada que me informar, ¿no? Cuando ustedes tengan algún día que se ha presentado un problemita, una realidad que no se presenta todos los días, entonces ahí ustedes, ¿no? Con el hecho no de cuestionar, sino el hecho de que ustedes en ya como maestras, como docentes en el aula, ¿cómo solucionarían ese problema que se ha presentado? ¿Se dan cuenta? No, ojalá, ojalá nunca sucede, pero puede suceder algo imprevisto, ¿no? Y entonces se presenta. ¿Y cómo van a actuar ustedes? Ustedes deben desarrollar la capacidad de respuesta, de solución de problemas, con pensamiento crítico. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes en la observación, ¿no?, detectan, ven alguna situación, ¿no?, de algún niño de repente, ¿no?, alguna acción negativa puede ser, de repente también positiva, ¿no?, entonces, ¿qué está pasando? Que escapa de una vez a la situación, al momento que está viviendo la maestra, que ya tiene toda una programación, que ya tiene todo un ritual, que ya tiene toda una experiencia, pero puede presentarse, ¿no? Por eso se le llama también ayudantía, ¿no? ¿De qué manera ustedes expresaron ese acompañamiento, ese proceso que pasó, ese incidente que pasó en ese momento? Se dan cuenta. Entonces, puede darse ese día, cuando ustedes están observando, una situación donde los niños se asusten, ¿no? Se asusten. Entonces, ahí observaciones que ustedes pondrán, ¿no? Mientras nos encontrábamos, ¿no?, en la sesión o en el juego, en los sectores, ¿no? No sé, pues entró un perro y asustó a los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo actuaste tú? ¿No? ¿Cómo estuviste tú atenta a ese momento, ¿no?, a esa experiencia que te tocó, ¿no? Te fuiste con los niños, los calmaste, te acercaste, sacaste al perro que los estabas usando. Entonces, ¿cuál fue tu capacidad de resolución, ¿no? Tu irresolución inmediata, tu pensamiento crítico. ¿Cómo actuaste tú? ¿Te das cuenta? De repente ves una situación donde el niño pues está en peligro, puede ser. Entonces, en ese momento, ¿qué haces, no? Y por eso dice ayudantía. De repente tú le dices a la maestra, yo me voy a quedar con los niños y usted va a tener al niño que se ha caído, que ya no sé, que está en aprieto, ¿no? Entonces, de esto se trata, ¿no? O sea, las prácticas, las experiencias en las prácticas es para que... No solamente lo bonito, el niño pintó bonito, el niño dibujó bonito, el niño sí, se registra, ¿ya? Pero también voy a registrar las cosas, los acontecimientos. Tarín, tu audio, porfa. ¿Ya? Miss, consulta. Otra preguntita. Ya, Miss, pregunta. Otra preguntita. Miss, por favor, déjenme, compañeras, preguntarle. Esta ficha de acá, donde dice nombre, es del niño. ¿Sí? ¿Verdad? Y acá dice evidencias. ¿Qué evidencias? Las fotos. Ah, sí. En algunos casos, si se presenta una situación y ustedes pueden grabar un poquito o pueden tomar fotos, tomen. No hay ningún problema. ¿Ya? O sea, si les da el tiempo al momento, o sea, no es que tampoco ustedes vayan al aula y sea una sesión de fotos y tomen que el niño se lava la mano, se seca la mano, se abre el caño, tampoco es eso, ¿no? Sino algunas situaciones donde, bueno, de repente lo amerita, ¿no? Lo amerita. Sí pueden poner. Sí. Ya. Misita. Una. Entonces, acá va el nombre y acá las fotos. De acuerdo al tema o cuando se está haciendo la sesión. ¿Me dejo entender, Miss? Así. Lo que pasa... Y lo pegamos acá. O sea... Sí. A ver, lo pegamos acá. Nombre y foto. Yo te pregunto. En la ficha que ustedes han llenado, ahí dice ficha, indicadores, observación al niño directamente, a su trabajo. ¿Qué le han dado? Si yo estoy observando la aula, estoy observando los sectores.
tengo que poner institución educativa Aula Verde, por decir. No pongo el nombre del niño. Pero si ustedes van a observar en esta ficha que van a elaborar, que es la, ¿cómo es? Allá, el área de desarrollo infantil cognitivo, afectivo, ahí sí voy a observar al niño en esa área. ¿Se dan cuenta? Si la ficha de observación que yo voy a hacer, que yo voy a elaborar, ¿no? Es directamente para Juanito, yo voy a observar a Juanito. ¿Cuál es su desarrollo cognitivo afectivo? Ahí sí voy a poner el nombre de Juan Pérez, del niñito. Por eso te digo, tú me preguntas, llévala esto, no sé si tendrás alguna ficha directamente para observar a un niño. Si es así, sí tienes que ponerle el nombre. Sí, lo que... No, esta ficha nos han mandado o sea, el instituto, o sea, yo lo tengo todos los documentos que me he enviado, por eso mi duda es, ¿le pongo nombres de todos los niños que tengo y acá sus evidencias? Esa es mi pregunta, Miss. Yo voy a decir la verdad, esa ficha que le han dado a ustedes yo no la he visto, pero como tú me estás manifestando, ¿dónde vas a poner el nombre de todos los niños? Acá donde dice nombre, o entonces, ¿para qué nos han mandado esta ficha? No sé, yo por eso nos han mandado, aquí nos han mandado todo el cronograma, o sea, lo que vamos a hacer en la práctica. De donde digo, acá dice nombre. Porque aparte de la ficha de observación, nos han enviado otra ficha de diagnóstico. Ya, en la, dime un indicador de la ficha de diagnóstico. Miss. Dime un indicador. Si es que tú vas a observar a un niño, a Juanito Pérez, ahí sí tienes que ponerle, porque lo vas a observar solamente su actitud de él, del niño, ahí sí tienes que ponerle su nombre. Ya, yo le he puesto, por decir, yo estoy trabajando con las tres edades, entonces, ya. Entonces pondría solo un nombre de uno o de todos. No podría registrar, miren, a la vez, los niños no son como robot, a la vez no van a ser todos, y tú no vas a poder observar a todos, ahí para tu ficha. Ya, entonces de uno nomás. De uno. Por ejemplo, de 3 años, Juan Pérez de 3 años, de repente Pedro Suárez, de otra edad, 5 años, ¿no? Otra edad, 3 años. De repente puedes aceptar una de cada edad, ¿no? Y como va a ser por área, por eso que la tarea de ustedes es elaborar los indicadores de esta área, ¿no? Ahí sí es personal. Sí, dime. Mi, buenas noches, perdón que interrumpa. Miss, yo ahí en ese papel donde está mostrando la compañera, yo hice de mis niños, que yo estaba con los niños de 5 años, maestra, y yo les puse el nombre y les puse las evidencias de cada niño, maestra, yo le he hecho así. Tú le has hecho de cada niño tiene una ficha. Sí, de cada niño le he hecho la evidencia. Por ejemplo, donde yo estuve, hay una niña, hay un caso, ¿no? Que hay una niña estaba con el niño de 5 años. Y hay una niña, se llama Lynn, y esa niñita no te habla, maestra, no te conversa. O sea, por nada habla. O sea, no habla, pero en su casa sí dice que habla con sus hermanos, ¿no? Pero durante que yo he estado y con la maestra que está del año pasado y este año, la niñita no conversa con sus compañeros. O sea, trata de decir solo con mímica nada más a sus compañeros. Por ejemplo, quieren jugar con juguetes. Sus compañeritos les dice que les hace con la mano solo así. Así les dice. Más solo con las manos, dice así les dice. Y yo he puesto de cada niño, maestra, de cada niño sus evidencias. Yo le puse así. Sí, pues, porque... Y ahí sí le tiene... Mire, ese es un caso de que tiene que haber, al haber observado esa situación de ese niño, esa niña que no habla, dices en el jardín, pero sí habla en su casa. Habría que escucharla, pues, si es que habla de verdad en su casa, ¿no? Porque los padres de repente pueden decir, pero si tú no lo has escuchado,
porque acuérdate que estamos levantando la observación, la ficha de una observación. Entonces yo tendría que escucharla a la niña, hablar con la niña para yo poder decir si habla. Sí, pues porque yo justo a su mamá le comenté, le he llegado, ¿no? Esa inquietud, le he hecho saber, diciendo que tu niñita no sé, ella no quiere jugar con sus amiguitos, quiere solo jugar ella sola. El juguete agarra para ella sola. Les dice así que se retiren, ¿no? Así les dice, más allá, no sea, solo así, nada más. O sea, no trata de conversar, de dialogar, de jugar con sus demás compañeros. Y no le... 4 años, ¿no? 4 años. 5 años, maestro, ya. 5 años, promoción. Y yo sí, justo sé conversar con su mamá. Cuando la maestra canta, la niña canta o baila, ¿o no? Mueve los brazos. Mueve los brazos, actúa normal, pero de cantar no canta, solo hace mímicas. Ajá, y la maestra me dice que ella es una niña desde el año pasado, le tengo así, me dice, pero su mamá me dice que ella actúa, me dice, ¿no? Ella actúa, juega, todo, sí, pero mis compañeros no. Sí, cuando el niño presenta también alguna manifestación, ¿no? De un retraso en el desarrollo, en este caso del lenguaje. Yo no sé cómo será la institución educativa, no sé cómo evaluarán a los niños, porque si ese niño tiene ese comportamiento del año pasado, ya yo me imagino que deben derivarlo al psicólogo, ¿no? Entonces al especialista más cercano para que lo pueda evaluar, ¿no? Porque en realidad estamos frente a un niño de que no juega con otros niños, ¿no? Realiza y no habla, entonces ya es todo un problema. ¿Ya? Maestra, yo en ese papel yo lo puse las evidencias de cada niño, o sea, de los niños que son más, como dice, imperativos, en eso, así le he hecho, maestra, yo en ese donde estoy diciendo a mi compañera. Gracias, maestro. Muy bien, 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 porque fíjense qué importante es la observación y a esa edad y lo que ha manifestado su compañera, ¿no? Podríamos estar frente a un niño autista, podríamos estar frente a un niño que tiene problemas auditivos, ¿no? Obviamente que el niño que tiene problemas auditivos, que no escucha, no habla, pero si el niño escucha, o sea, la maestra dice aplaudan y él aplaude, entonces es porque ella entiende, ¿sí? Entiende, tiene un lenguaje comprensivo de repente, pero visual, nada más, porque si todos aplauden, él también aplaude, pero no es porque está escuchando, de repente hay un problema visual, ¿no? Perdón, auditivo. Entonces, podría ser este problema, no sé. Entonces, nosotros, las docentes, tenemos que justamente aprender a observar para poder dar, yo les vuelvo a repetir, luego solucionar, recomendar, observar, ¿no? El problema y bueno, derivar, ¿no? Derivarlo si es que no está en nuestras manos, nuestras posibilidades, nuestro apoyo, y ya, bueno, pues que se vea pues con un especialista, ¿no? No podemos dejar que el niño también tenga ese tipo de manifestación, ¿no? Miss, buenas noches. Así es. Sí, Miss, buenas noches, sí. Soy de Canadá, soy Juana Bruno. A sus clases yo no he entrado por motivos personales, no he estado entrando y recién estoy entrando y la estoy escuchando, ¿no? Muy, sí. Muy buena su clase. Lo que le estoy escuchando respecto a los niños que está hablando con el desarrollo de aprendizaje atrasado, ¿no? O sea, yo he tenido problemas con dos niños, ¿no? Ya. El caso es aquí que muchas veces los padres no quieren reconocer que sus hijos tienen el desarrollo de aprendizaje atrasado o tienen un problema, como usted está diciendo. Yo tuve un problema con un niño cuando yo llegué a trabajar a este colegio, bueno, que estoy trabajando actualmente, un niño que para mí, o sea, era un niño con retrasos, como no sé cómo se le podría llamar, el niño, él escuchaba, él cuando estaba bien escribía, pero había momentos que agarraba, se salía del aula, se caminaba todo el aula, bajaba y subía las escaleras, agarraba, aventaba las puertas y vuelta volvía al aula.
y le pegaba a los niños, tenía una mala reacción, inclusive llegó a agarrar una tijera para tirarme la cara. Entonces claro. A otro niño le golpeó su estómago. Claro, entonces, es un problema conductual, pero de cuál será su problema de fondo, o sea, no sabemos, ¿no? De repente solamente es emotivo o ya es un problema físico, ¿no? Un problema, bueno, es un niño con habilidades especiales, no sabemos. Entonces, nosotros, las maestras, lo que podemos es derivar. Podemos observar lo que vamos a hacer, observar al niño y bueno, registrar toda esa conducta. O sea, el niño finalmente no lo podemos culpar, ¿no? No. Tenemos que... sí, claro. De repente ya el psicólogo, ¿no? El mismo médico, el pediatra, en este caso ustedes si están alejados, bueno, el centro de salud, va a estar toda una evaluación, ¿no? Una evaluación. Mi. Sí, dime. Yo, con el director conversamos, con los dueños del colegio, nosotros conversamos, yo conversé con él, pero el caso era que la mamá no quería, o sea, aceptarlo, porque nosotros la estábamos transfiriendo al psicólogo para que poderlo ayudar al niño, para yo poderlo ayudar, y cómo le debía de enseñar, que tal vez la enseñanza que yo estaba dando era muy alta para él. Era muy alta para él, entonces yo por eso yo hablé con los directores. Y el otro caso es que yo también tengo otro niño, este niño en este caso no es agresivo, es tranquilo, en la que la mamá me decía que el niño escribía en casa y escribía bien clarito y que ella le dictaba, pero yo decía yo tengo que verlo cuando él, en este problema que yo tengo en este niño, el niño no coge bien su lápiz, ¿no? Se hace a un ladito su cuello cuando escribe. ¿Qué edad tiene? Él tiene 7 añitos. Ya. 7 añitos. Está en segundo grado. Podemos hacer muchas cosas. Sí, o sea, si hay un problema de repente motriz, el niño, bueno... Tiene dificultad, ¿sí? Para coger, como tú dices, el lápiz, ¿no? Entonces, y probablemente tenga otro problema, pues, de fondo, ¿no? Porque sí. Este niño no ha llegado a desarrollar algunas habilidades de acuerdo a su edad, ¿no? Porque ustedes saben que escribir, la escritura y coger un lápiz es toda una habilidad, es una destreza. Entonces, ajá. Si él no está cansado, de repente, como nosotros la maestra dice, sabemos que agarrando la tijera y recortando el niño, saltando con los dos pies, alternando, el niño va a poder lograr hacer la coordinación fina, ¿no? Bueno, sí. Entonces, algunos ejercicios, si este niño no los ha hecho, no los ha practicado, sí. No ha estado ese proceso, ¿no? De la escritura. Hay un problema sí. De fondo. Ajá, pero miren lo que estoy haciendo yo en el aula con todos los niños. He comenzado a trabajar con plastilina, con embolillado, con pintura. He comenzado a hacer muchas cosas en el aula con él. Y donde él ha comenzado a escribir, ya comienza, ya trazando ya. Él ya está escribiendo ya ahorita. Yo te felicito. ¿Quién es la que me está hablando, por favor? ¿Tu nombre? Juana Bruno, soy de Talara. Juana Mercedes Bruno Zapata. Yo quisiera que me dé el alcance de todo, porque yo recién estoy integrándome a sus clases. Mira, y nosotros los docentes siempre estamos dejando, nosotros ahorita estamos en la sesión 10, que es la que voy a presentar el día de hoy, justamente en este proceso de inmersión, en lo que tú estás adelantándote ya con tu caso que nos estás contando, que ya estás hablando con la directora porque te preocupa ese niño, porque ya está presentando algunos problemas. Entonces, justamente se trata de las ayudantías individuales, y esto es una ayudantía individual, lo que tú estás mencionando, ¿no? Cómo comprender la realidad educativa. Entonces, comprender la realidad educativa es que nosotros vayamos más allá. O sea, no es que el niño no escribe porque no quiere. Hay un problema de fondo por ahí, pero nosotros no estamos a veces para solucionar ese problema. Lo que tú has hecho a través de tus actividades motrices, como el embolillado, como el pintado, como el rasgado, todo eso está muy bien. Está dentro de lo que está a nuestro alcance
poder hacer, ¿no? En el preescolar. Pero si hay un problema de fondo y ya es físico, ¿no? Es físico o en otro problema de fondo con otras manifestaciones que trae el niño, yo creo que lo que tú has hecho es muy acertado, ¿no? Buscar a la directora, hablar con los padres de familia, convencerlos que realmente el niño requiere de atención, ¿no? Entonces, eso, justamente de eso se trata, porque la ayudantía individual, ¿no? Porque vamos así a esos casos, a esos niños, ¿te das cuenta? Entonces yo no voy a ir donde el niño ya sabe pintar, ya sabe esto, ya sabe colorear, ya sabe dibujar, ya todo. Ok, se lava la mano bien, correctamente, juega bien, no pelea bien, ya. Todo lo bacán, todo lo bueno. Pero veamos de repente a ese niño, como tú has estado a esos niños, ¿no? Que, bueno, necesitan de nuestra atención, de nuestra comprensión, ¿no? Qué bueno de que tú hayas tenido ese caso y lo estés tomando en cuenta. Y te va a servir para justamente llenar todo tu informe, ¿no? ¿Qué has hecho por ese niño? ¿Qué estás haciendo por ese niño, no? Tuve entrevista con los padres de familia, en el cual informamos que el niño tiene ese comportamiento y es una preocupación porque dada su edad, bueno, no es normal que el niño agarre la tijera y quiera tirar, o sea, de todas maneras ya está dando muestras de agresividad, ¿no? Ahora también tenemos que ver la parte del contexto de la familia, ¿no? De repente el niño estamos frente a un niño que está siendo maltratado. Puede hacer que su niño en la casa esté recibiendo y le estén pegando, lo estén agrediendo, entonces el niño lo que hace en la escuela es agredir también a los demás. Entonces, hay una situación donde amerita que ustedes, las futuras docentes, nosotros estemos atentas, alertas, lean, manifiesten, sus conocimientos tienen que ser, hay que buscar, ¿no? Hay que buscar, ¿por qué el niño tiene ese tipo de problemas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Ustedes están, no sé si ya tienen el curso de psicología educativa, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que volver así, todo un contexto, ¿no? De sapiencia para poder conocer por qué el niño tiene ese comportamiento, a qué se debe, cómo lo podemos ayudar, cómo podemos acompañar ese desarrollo. Si hay retraso, entre comillas, no se debe utilizar retraso. Si hay retraso, como nosotros decimos, entre comillas, bueno, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Está en mis manos hacerlo? ¿No está en mis manos hacerlo? De repente este niño tuvo un problema, de repente la mamá no lo quiere decir, pero el niño tuvo un problema al nacer, ¿no? Y ya el niño está evidenciando manifestaciones de habilidades particulares, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros analicemos, cuando nosotros pensemos, reflexionemos, pensamiento crítico, por favor, chicas, pensamiento crítico para poder detectar alguna deficiencia en algún niño, ¿no? Entonces, es de mucho cuidado, porque saben que yo siempre pongo de ejemplo a todas mis alumnas, mis estudiantes, en los diferentes cursos que tengo. Es decir, miren, nosotros tenemos una gran responsabilidad y en nuestras manos está. El carpintero, cuando trabaja la mesa, trabaja la madera, si corta más chica una pata, ¿qué hace? La bota, la desecha y va y corta otra pata de madera y corta bien, a la medida. Pero si nosotros dañamos a un niño, no lo atendemos oportunamente cuando él requiere de atención, de comprensión de los adultos frente a la situación que presente, hacemos mal. Porque de repente más tarde ya no podemos hacer más por ese niño. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que detectar, hay que acompañar, hay que comprender, bueno, y hay que derivar, sí, hay que derivarlo, ¿no? Y es bien difícil, y lo que ustedes dicen es muy cierto, los padres a veces les cuesta aceptar que el niño no va a aprender con rapidez, que el niño no va a lograr. Mira, no le escucho, no sé si me está poniendo. Que el niño no va a lograr de acuerdo a su edad, algunas habilidades, algunas destrezas. Entonces, sí, le cuesta al padre de familia tener que aceptar. Pero bueno, nosotros también hay que ser tolerantes y pacientes con los padres de familia, ¿no? Al menos las que somos mamás, que comprendemos toda esta situación. Bien, hemos conversado bastante acerca de lo preámbulo, lo que yo quería saber de que ustedes, bueno, yo sé que lo están haciendo muy bien, que van a llenar muy bien sus fichas. Y eso va a servir para que ustedes puedan elaborar su indicador. Y va a ser fácil, ¿no?
va a ser fácil para que ustedes elaboren sus indicadores, porque justamente se trata del desarrollo infantil cognitivo. Todo el rollo, digo yo, que hace la maestra cuando planifica sus actividades cognitivas y afectivas con el niño. El día a día, lo que hacemos, lo que programamos, y eso está también en la estructura curricular, en el curricular, ¿no? Cuando sacamos todos nuestros objetivos, todo eso. Entonces, ahora no sé cómo pasarles, no he podido ingresar al, ¿cómo se llama? Al, no he podido ingresar justamente a la Lactor para poderles pasar, ¿no? No sé si me estarán escuchando, si me pueden ayudar con pasar las diapositivas. Porque, a ver, la misma mentora, si me está escuchando, porque yo sé que lo están grabando, si me podría ayudar con las diapositivas. Justamente yo en esta sesión les voy a justamente en la sesión del día de hoy, en la sesión 10, les he puesto qué es el método de observación. La observación es un método, es una metodología. ¿Se dan cuenta de lo que ustedes están haciendo? Miss Viviana, por favor, si pudiera ayudarme a pasar las diapositivas. Estoy ahorita con problemas de la lacto. Esta lacto, o sea... Entonces estoy con la... Gracias, Miss, muchas gracias. Ya, son pocas. Ya. Y le decía, estimadas alumnas, bueno, que la observación es un método, ¿no? Indudablemente un método, una metodología que todos los docentes hacemos. Mire, ustedes ya lo están llevando en las ayudantías, ¿no? En sus prácticas preprofesionales. Entonces, primero ya ustedes han estado en el terreno y muy bien, algunas de sus compañeras nos han evidenciado con sus dos, tres experiencias, nos han evidenciado hoy. Gracias, mi hija. ¿Qué es el método de observación? La observación es una acción, fíjense lo que ustedes están haciendo, ¿no? De percibir un objeto o un acontecimiento, principalmente con la vista, lo que ustedes han hecho, lo que ustedes están haciendo, y de examinar y analizar el fenómeno con el objetivo de obtener información sobre esto. Por ejemplo, he puesto, ¿no? Un científico que observa con su microscopio la composición de una célula, ¿no? Es un ejemplo que yo les pongo. Entonces, ustedes justamente dentro de este curso de práctica e investigación, tenemos que, ¿no?, acelerar, tenemos que conocer, tenemos que ya estar encaminados en qué consiste este método de observación. Importante. También he considerado colocarles, ¿no?, la observación directa. Es la que realiza el educador, nosotros, en el contexto de la práctica educativa diaria. Fíjense, ahora ustedes están haciendo sus prácticas profesionales y están aplicando esta metodología de la observación. A ustedes justamente les ha tocado hacer eso y ustedes tienen que hacer el trabajo porque lo están registrando, ¿no? Bueno, regular, malo, bueno. Ya ustedes están registrando. Pero la maestra en aula tiene que convertirse, tiene que tener esa expertise de poder observar. Porque ustedes en el aula no van a tener solamente a un solo niño, ¿no? Van a tener 20 niños, 15 niños, a quienes ustedes, con estos ojos que Dios nos ha dado, tenemos que observarlos, ¿no? Pero no observarlos para llamar la atención, sino observarlos con todo el conocimiento que tenemos, ¿no? Porque ustedes cuando ven un niño que está agrediendo, que tiene ese comportamiento agresivo, ahí mismo ustedes están alerta, ¿no? Pero ¿por qué Juanito siempre está tirando con el objeto, ¿no?, al otro niño? ¿Por qué causa ese daño? Algo está pasando, ¿no? Entonces ustedes ya lo observan. A Juanito es el que le gusta pegar, pero algo está pasando, no solamente observar, sí, hay que pegar lomo, sí, que ustedes dicen por ahí que agarró la tijera y ha hincado, entonces algo está pasando, ¿no? Entonces, para eso es la observación directa, es la que realiza el educador en el contexto de su práctica educativa diaria. O sea, no solamente vamos a utilizar la metodología de la observación cuando ustedes tienen que aplicar su ficha de observación y punto en la práctica. No,
diaria, es su práctica educativa diaria. O sea, tienen que volverse expertas en esta metodología de la observación. Las características es precisamente la falta de control. O sea, tenemos nosotros que aprender a controlar las situaciones, pero mediante la observación. Y manipulación de variables, pues, ¿no? Variables en el sentido, ¿y por qué será que ese niño está agresivo? Hoy día ha venido muy irritado, ¿no? Está pegando, está teniendo este comportamiento, esta conducta. De repente todos los días no lo hace y ese día llegó así. Entonces, por eso tenemos que manipular, dice, muchas variables. La observación de clases es una práctica que se utiliza tanto en la formación inicial y permanente del profesorado. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad, yo diría que la obligación también, ¿no?, de utilizar esta metodología de la observación, ¿ya?, permanente, como en la investigación sobre los contextos de aprendizaje, ¿no? Cómo se dan estos procesos, cómo se dan en cada niño, se dan en forma diferente, en unos más lento, en unos más rápido también. Entonces tenemos nosotros que ser observadoras cómo se dan estas situaciones en estos contextos de aprendizaje, ¿no? A veces los niños lo hacen así. Y no solamente va a servir para poder decir, ay, el niño lo hizo más rápido, el otro lo hizo más lento, sino para decir nosotros, bueno, este método que yo he utilizado, o esta actividad que yo he utilizado, esta estrategia que yo he utilizado, de repente no es la correcta. No funciona para todos los niños, funciona para Pepito, Juanita, y para los demás no. Entonces yo tengo que cambiar, ¿no? Tengo que ver qué está pasando con este grupo de niños que no han llegado a entender, a comprender. Entonces yo, todo eso. Entonces, consiste en registrar sistemática y objetivamente lo que sucede en el aula para poder estudiarlo e interpretarlo posteriormente. ¿Sí? Lo que yo les estoy manifestando justamente aquí en esta... Ya. Pasamos a la otra diapositiva. Ustedes siempre van a tener este material y yo les recomiendo de que ustedes lean. Ustedes tienen que leer. Y ahora... Ahí estamos con nuestra famosa ficha de observación. ¿Qué es la ficha de observación? ¿Qué es esa hojita que ustedes van a tener que elaborar? Es un instrumento de investigación de campo en el cual se realiza una descripción específica de lugares o personas. Ya en este caso, nosotros estamos, ¿qué estamos observando? El aula, la institución educativa, porque también hay una ficha que registra la institución educativa, ¿no? El área que tiene, los espacios y dónde están los servicios higiénicos, si hay algún en el alrededor, si está circulado, si tiene los vidrios rotos, qué sé yo, todo eso que observamos a veces en algunas instituciones educativas que no reúnen las condiciones. Para conocer y saber, tenemos nosotros que investigar, describir específicamente los lugares, los espacios y también a las personas que en este caso son nuestros niños y niñas de nuestras institución educativa. Para realizar esta observación, el investigador, o sea, ustedes, necesitan trasladarse al lugar donde surge el hecho o acontecimiento que es objeto de estudio, ¿no? Ustedes se han dirigido a la institución educativa para poder levantar toda esta información. Importancia: las fichas se usan mayormente para comenzar el proceso de observación. O sea, no es que sea determinante, ah, ya, yo voy a llenar mi ficha y ya terminé de observar, no. ¿No? Tendríamos que reiterar nosotros para observar algunos comportamientos si son repetitivos, ¿no? Si se dan, como lo manifestaba la compañera, que el niño tenía un comportamiento en el aula, que en el aula dice que no habla y según la mamá habla en su casa, entonces yo tendría que observar también su comportamiento del niño en el aula. Por eso dice, no es, ¿no?, determinante. O sea, mayormente es para comenzar el proceso de observación. Puede complementarse con la entrevista o con una ficha de registro en donde se detalla datos e información que el observador le parezca importante incluir. ¿Se dan cuenta? Entonces, de repente, ¿no? Algún video, alguna foto, alguna entrevista donde yo pueda observar al niño, bueno, cómo se comporta de repente en la calle o en la casa de la tía o en su casa, ¿no? Para ver
si su comportamiento pues es igual, si es un niño juguetón, alegre, ¿no? Que le gusta cantar, bailar, y lo hace en el aula, y lo hace en la casa, y lo hace en la casa de la abuelita, entonces ese es su comportamiento del niño, ¿no? Su conducta, ¿no? Natural, ¿se dan cuenta? Ya. En la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las áreas de desarrollo cognitivo? Justamente a ustedes, a las estudiantes del tercer ciclo de práctica e investigación que les ha tocado elaborar los indicadores, o sea, las fichas de observación según el área de desarrollo cognitivo afectivo. Entonces, ¿cuáles son las áreas de desarrollo cognitivo? Les pongo yo allí, ¿no? El social, afectivo, motor, lenguaje, pensamiento. Acuérdense que nuestra atención a los niños es integral, entonces no podemos separar. Nosotros no vamos a la institución educativa y no evaluamos o no observamos al niño. Ah, ya, hoy día le voy a observar a mi niño la parte afectiva, y mañana la parte motor, y mañana el lenguaje, y pasado mañana lo social. No, porque cuando llego el niño está activo, ¿sí? Y me saluda, es la parte afectiva, la parte social. Y además el niño, si levanta sus brazos, si salta de alegría, ¿no? Si está haciendo algún movimiento, es la parte motora. Y si el niño se está expresando a través del saludo, hola, no, Miss, ¿cómo está? Y canta y le dice a su amiguita y le dice por su nombre. Entonces hay desarrollo de lenguaje, hay, ¿no?, expresión. Y el pensamiento igual. ¿Por qué? Para realizar el niño el saludo, para realizar el niño la conversación, la expresión, la comunicación, es porque el niño está pensando. Entonces, todo está integrado. Por eso dice, ¿cuáles son las áreas de desarrollo cognitivo? Todo eso tiene que ver con el desarrollo cognitivo, ¿ya? Por eso yo les he querido colocar, ¿no?, qué significa cada cosa. ¿Qué es el desarrollo cognitivo afectivo y psicomotor también, ¿no? Tomando en cuenta la parte cognitiva y la parte motora. El dominio cognitivo está relacionado con procesos o habilidades del pensamiento. Ahí les pongo, ¿eh? El dominio afectivo con el desarrollo de los sentimientos y actitudes. Y el dominio psicomotriz con los movimientos. ¿Se dan cuenta? Es como el ejemplo que yo les acabo de poner, ¿no? Cómo actúa el niño. El niño, si viene corriendo a saludar o llega a la escuela, él está agarrando su lonchera, está manifestándose en algunas situaciones no motoras, de pensamiento, de lenguaje, ¿sí?, de afectivo y social, de saludar, y deja la lonchera por ahí y se va a jugar con el amigo y se entretiene. Entonces, la parte social, ¿se dan cuenta? Entonces, todo está, es un engranaje. Por eso dice, el dominio afectivo con el desarrollo de los sentimientos y actitudes, y el dominio psicomotriz con movimientos. ¿Qué teoría desarrolla procesos cognitivos y afectivos? El desarrollo intelectual tiene dos componentes, dice Piaget, ¿no?, que son los cognitivos y los afectivos. Por eso a ustedes justamente les ha tocado ver la parte de estructurar en su ficha todo lo que es los indicadores cognitivos afectivos. Y pasamos al otro, que ya ahí les hablo del desarrollo cognitivo. En la siguiente, Miss, por favor, ya vamos a terminar. El desarrollo cognitivo, dice, es un campo de la neurociencia. Anteriormente, hace algunos años, cuando todavía no habíamos entrado en esa etapa de las neurociencias, ¿no?, educativas, y de la psicología, que estudia, dice, el desarrollo de las capacidades cognitivas, tales como la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, la solución de problemas o la inteligencia o planificación. Importante, importante. Así, cambie por favor la idea. Este desarrollo cognitivo yo les he querido colocar para que ustedes, con esa capacidad que tienen que desarrollar, ¿no?, para conocer este campo también que es importante de la neurociencia y de la psicología, que ya lo están llevando ustedes en varios cursos, ¿no?, que estudia el desarrollo de las capacidades cognitivas. La memoria está en el cerebro, en la cabeza. La atención igual. El lenguaje también, la percepción. De acuerdo a todo ello, nosotros estamos desarrollando nuestra capacidad de solución de problemas. Ya lo hemos conversado. Cuánto debemos estar preparadas para ver,
para observar a ese niño y si ese niño tiene algún problema, ¿cómo le vamos a dar solución? No le vamos a dar una solución 100%, pero por lo menos vamos a iniciar en ayudarlo y a acompañarlo a este proceso que de repente su proceso de aprendizaje para este niño que estamos detectando, ¿no?, es lento. Podría ser. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a poder ayudar? ¿No? Entonces, ahí tiene que ver, bueno, con esta solución de problemas. Dice, el desarrollo cognitivo significa el crecimiento de la capacidad del niño de pensar y razonar, ¿no? Todos los ejercicios, todo lo que nosotros planificamos, ¿no?, para este desarrollo cognitivo, ¿sí?, en el niño. ¿Por qué lo hacemos? Para que el niño pueda pensar y pueda razonar, ¿no? El raciocinio, la capacidad de pensar. Y por eso, pues, nosotros hacemos, pues, las operaciones matemáticas también en el inicial, ¿no? Porque el niño ya comienza a contar, se dan cuenta, ya comienza al darse cuenta que en su aula, en su mesa hay cuatro niños, hay cuatro sillas, ya estamos nosotros hablando de este razonamiento, ¿no? Esa capacidad de razonar. El crecimiento se presenta de diferentes maneras, ¿no? Dice, desde los 6 a 12 años y de los 12 a 12, es como si hubieran etapas, ¿no? Desarrollan de los 6 a 12 años con algunas capacidades, ¿no?, que de acuerdo a su edad van desarrollando, y luego también de 12 a 18 años también, ¿no? O sea, más complejos, ustedes con un niño de 6 años de repente todavía no pueden hablar, por ejemplo, de política, no pueden hablar, ¿no?, de algunos, haciendo algunos raciocinios que de repente no están de acuerdo a su edad. Pero sí, conforme va pasando, conforme va creciendo, va a ir creciendo también su interés, ¿no? Y vamos a llegar a este crecimiento de este desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo son cambios en la inteligencia, el lenguaje, la memoria, la percepción y la solución de problemas, ¿ya? Todo está también en desarrollo en la parte también educable, ¿no? O sea, al niño, si le repetimos, si al niño le enseñamos desde bien temprana edad, por decirle, las capitales de los países, ¿no? El niño tiene una capacidad de memoria increíble, ¿sí? Y entonces lo hace jugando, así como el niño bien pequeño memoriza todos los personajes, por ejemplo, de los cuentos, los personajes de las figuras, de los dibujos animados, y todo eso, entonces también puede memorizar, ¿ya? La percepción y la solución de los problemas. El desarrollo social y emocional son cambios en las emociones, la autoestima, las relaciones con los familiares y con los amigos. Entonces el desarrollo social va paralelo, ¿no? La parte emocional va paralelo. Y a ustedes justo les ha tocado ver cognitivo social, ¿no? Emocional. Y aquí está, el modelo cognitivo afectivo, dice, ¿no? El modelo cognitivo afectivo, justamente lo que les ha tocado. Estamos hablando todo. Y acuérdense que estamos dándole una mirada a lo que ustedes van a tener que hacer, elaborar, ¿sí?, sus indicadores y elaborar una ficha. Una ficha nomás, no tienen que hacer más, sino una ficha. Ya de acuerdo, bueno, a lo cognitivo, el área cognitivo-afectivo. Es la capacidad mental para ordenar, procesar, dar sentido e interpretar la información que nos llega. Los modelos cognitivos reconocen una naturaleza multidimensional de las funciones mentales, en virtud de lo cual se produce una interdependencia entre cognición, emoción, afecto y conducta. ¿Ya? Entonces, les he querido conceptualizar, describir, ¿no?, por qué nosotros le llamamos también el modelo cognitivo afectivo. Y vamos con las funciones en la diapositiva 7, las funciones cognitivas. ¿Ya? También les he querido describir un poco, ¿no?, estas funciones cognitivas, que tienen que ver con la atención, con la concentración, para escuchar y estar atento, ¿no? O sea, por decir, si es una fortaleza. Uy, pero está cambiando la diapositiva. Ah, sí, en la 7. Ya, Miss. Está faltando dos nomás, Missita, para que me ayude, por favor.
Fíjense, en la siguiente diapositiva yo les estoy mencionando las funciones cognitivas. También he querido detallarles, ¿no?, a qué llamamos funciones cognitivas. Ya les he hablado del modelo cognitivo afectivo. Esta diapositiva ustedes la van a tener. La siguiente, Mit, por favor. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esta función cognitiva con la atención y concentración, ¿no? Por eso siempre hablamos, ay, pero ese niño no está atento, ¿no? Entonces, cuando el niño logra tener esa atención y concentración para escuchar y estar atentos, ese niño está desarrollando una función cognitiva. ¿Se da cuenta? Cuando el niño está atento y concentrado y escucha un cuento, ¿ya? Entonces, el cuento tiene que ver con los personajes, con el lugar donde se suscitan los hechos, qué pasó en el cuento, ¿no?, con los personajes, ¿no?, cuál es lo central y cómo se desarrolló y cuál fue el desenlace. Entonces, el niño desarrolla esa función cognitiva cuando está atento y concentrado, ¿no? Atención, está en atención. ¿Por qué? Porque el niño, al escuchar, al estar atento, luego va a poder razonar y vamos a poder preguntarle, dice, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con el pato y los patitos en el cuento? ¿No? ¿Qué hizo la señora pata? ¿No? ¿Y por qué los patitos se fueron a otro lado? ¿Y por qué se perdieron? Bueno, en fin, si es un cuento, ¿no? Y cuando se trata de la atención y concentración en alguna otra actividad también, ¿no? El niño para escuchar y estar atento, es una función. Luego también viene la percepción y el reconocimiento. ¿Para qué? Para reconocer personas y objetos, ¿no? El niño percibe, el niño reconoce, ¿no? El niño va a un parque, a un zoológico, ¿no? Y el niño mira, observa, percibe, percepción, y reconoce, ¿no?, objetos, los diferentes animales, ¿no? ¿Y qué has visto? Y en el zoológico, bueno, estaba la jirafa, estaba el elefante, estaban los tigres, estaban los pajaritos, en fin, ¿no? Entonces percibe y reconoce, ¿sí? Si el niño vio el león en la película y después lo ve en una figura, en una diapositiva, en la televisión, en un cuento, entonces dice, ah, sí, ese es el león, o es esto. Entonces, está reconociendo, para reconocer personas y objetos. ¿Se dan cuenta? Tiene que conocer, tiene que percibir, ¿sí? El niño no va a llamar a la pelota a una taza, porque el niño ya conoce y reconoce, si ha percibido el juguete, la pelota. Ha jugado con la pelota, entonces el niño lo reconoce y lo percibe, y lo reconoce. Luego tenemos también una función cognitiva, la orientación, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿sí? El niño ya desde bien pequeño ya se va a orientar, ¿no? Por eso a veces digo, uy, el niño ya se orienta muy bien, ¿no? Todos los días va con la mamá a su jardín y tiene que caminar una cuadra acá, pero el niño ya va de frente porque ya conoce, ya tiene un nivel de orientación. Es una función cognitiva, ¿se dan cuenta? Porque ya está grabado acá en su cerebro por dónde va, ¿no? Y después cuando él recuerda un lugar, ¿no? Ah, él pasa por el lugar, ahí vive mi tía, ¿no? O mi abuelita vive en esa casa, ¿se dan cuenta? O ese es mi colegio, está más allá, ¿se dan cuenta? Entonces ya hay una orientación para saber dónde estamos y hacia dónde nos vamos. Otra función cognitiva es la memoria, para recordar, dice, aprender con ello, ¿no? Es importante, ¿no? O sea, es una función cognitiva, ¿no? El niño memoriza. Memoriza los cuentos, memoriza los colores, memoriza los tamaños, memoriza las formas, memoriza la forma de las letras, los códigos. El A, E, I, O, U lo memoriza y entonces cuando lo ve lo dice. Los números también, ¿no? Memoria, número y cantidad. Acá hay cinco, señorita, el número cinco. A ver, cuenta, ¿cuántas manzanas tiene que haber? Cinco, cuenta, cinco, reconoce. Tiene buena memoria, ¿no? Y también otro, ay, ya no se ve, no sé qué moví. Ya, ahí estoy. Y también yo les estoy mencionando como función cognitiva a las funciones ejecutivas para planificar actividades. Fíjense que es una función cognitiva, esa función es ejecutiva, ¿no? Para planificar actividades. Y nosotros lo hacemos, los estudiantes, la docente, ¿no?
Así es. Lo cognitivo y lo afectivo en la formación de la personalidad, fíjate qué importante. El sistema cognitivo afectivo de la personalidad prevé que el comportamiento de una persona cambiará según la situación, pero de una manera coherente. ¿Ya? Esto tiene mucho que ver, ¿sí?, con el día a día, con esas funciones cognitivas, ¿no?, de atención, de percepción, de orientación, de memoria, para recordar, para saber dónde estamos. Todo tiene que ver para después nosotros en este sistema cognitivo-afectivo tengamos pues una personalidad informada, ¿cierto? Entonces, y de manera coherente. Entonces, importante poder analizar cada una de las, conceptos que yo les estoy colocando. Y la última, Miss, la última diapositiva, por favor. Allí está, acá yo les he detallado, ¿sí?, cuál es la actividad, cuál es el producto que ustedes tienen que hacer, ¿no? Ahí les vuelvo a repetir, elaborar indicadores de desarrollo infantil cognitivo afectivo. Fíjense, y aquí, eso es lo que tiene que ver con todas las funciones cognitivas. Yo les pongo algunos ejemplos, ¿ya? Cuando el niño desarrolla la habilidad de discriminar y nombrar, lo que yo les decía, el niño nombra objetos, el niño nombra colores, el niño nombra formas, el niño nombra letras, el niño nombra números, el niño nombra a todos los amigos de su mesa, ya conoce, ya en unos días cuando va al jardín ya conoce los nombres, ¿no? Pepito, Juanita, Teresita, a todos sus amigos. Entonces, discriminar. Es una habilidad. Discriminar, nombrar, ¿no? Identificar, emparejar. Él identifica, por ejemplo, las palabras, las partes de su cara, las partes de su cuerpo, ¿no? Identifica los objetos que ponen la misa en el aula, identifica cuáles son los objetos de aseo, ¿sí? El jabón, la toalla, ¿sí? Lo identifica. Y empareja también, ese también es una habilidad, identifica detalles, recordar, secuenciar, categorizar, clasificar, describir, explicar, comunicar, expresar. Todas esas son habilidades que tienen que ver justamente con lo cognitivo. ¿Se dan cuenta? Bien. Y he querido también ponerles finalmente que justamente todos estos indicadores, todas estas habilidades, peor, son herramientas y técnicas para la evaluación del pensamiento crítico, ¿no? Indicadores, aspectos a observar, ¿ya? Todos los indicadores tienen que ser observables, ¿no es cierto? O sea, cuando el niño, por ejemplo, yo observo que el niño nombra las partes del cuerpo. Ese es un indicador. El niño nombra las partes del cuerpo, ¿no? Su cara, sus brazos, ¿dónde están? Su cara, sus brazos, los nombra y los señala, ¿no? Los identifica. Entonces ahí sería aspectos a observar. La habilidad de observar, advertir o estudiar algo con atención, cualesquiera que sean los sentidos que en ellos se emplean. ¿Ya? El niño puede percibir con los sentidos, por ejemplo, lo frío, lo caliente, ¿no? Cuando nosotros le hacemos pasar sus dedos por el algodón, o si no, la lija que es áspera, ¿no? Entonces, está percibiendo el niño con los sentidos, está conociendo a través de su sentido del tacto. Cuando los niños desarrollan su sentido del olfato, ¿no? Y huelen algo que es desagradable, dice, ay, mis, está oliendo feo. Entonces ya ellos saben discriminar, saben identificar, ¿sí? Entonces dicen, está oliendo, por acá huele agradable, están preparando una rica comida, ¿no? Uy, huele a queque, a torta, ¿no? Y después también un olor desagradable, también los niños dicen, ah, a mí, pero está oliendo feo, ¿sí? Entonces pueden discriminar. Por eso dice, cualesquiera que sean los sentidos que ellos empleen, ¿ya? A través del sentido del tacto, del oído también, ¿no? También se desarrolla, también es una habilidad, ¿sí? Cuando nosotros le tapamos los ojos, ese ejercicio que le hacemos, le tapamos los ojos a los niños y le hacemos escuchar, por ejemplo, el sonido de una corneta, una trompeta, un instrumento musical, ¿no? De repente un tambor y el niño va adivinando, ¿no? Ah, señorita, ahí está tocando la guitarra, está tocando el cajón, está tocando la flauta, ¿te das cuenta? Está identificando, es desarrollar una habilidad a través del sentido del oído. Entonces hay cientos y cientos de actividades, ¿sí? Y aquí yo les pongo muchos indicadores
para que ustedes puedan desarrollar y hacer, elaborar, perdón, sus indicadores para su ficha de observación. Y ya vi que me pasé de la hora, ¿no? Entonces, para la... Miss, sí. Una consulta antes que continúe, disculpe. Miss, esta actividad, nosotros tenemos que elaborar los indicadores, que no se repita de lo que usted ha escrito aquí, de la habilidad, tiene que ser diferente. Mira, no, yo les he puesto, no, eso es, miren, la habilidad discriminar, si yo les pongo habilidad discriminar, nombrar, identificar, emparejar, ustedes de cada nombre pueden poner, ese es el verbo. Ah, un ejemplo de cada uno. Claro. Usted, ah, ya, ok, Miss, ya entendí, sí, hasta ahí, listo. Sí, acuérdense que todo lo, en el desarrollo, en el área, ustedes que están en el jardín, cuando la profesora hace su programación, ahí ella menciona, ¿no? Ah, el área cognitiva, el área, ¿no? Conocimiento, ya, que, y ahí están los indicadores, ¿se dan cuenta? Y ustedes van a sacar de 10 a 15 indicadores. Y eso es lo que, bueno, está en la ficha de que van a elaborar y que es observable, ¿no? Acuérdense que es observable, ¿no? El niño describirá colores, el niño secuencias. Muchas gracias, Miss, por haberme apoyado ahora en la... Entonces, la tarea para ustedes es que ya la próxima clase deben de tener ya su listado y poder elaborar sus fichas, ya tienen que ir avanzando. Estructura de la el video de sistematización. ¿Ya? Vamos a continuar. Miss, ¿esta actividad lo vamos a tener nosotros guardado en PDF o es que lo vamos a presentar a la plataforma? Miren, sí se va a presentar en la plataforma. ¿Por qué? Porque es un producto del proyecto integrador. Entonces, más bien, vayan avanzando, vayan elaborándolo, de repente un ejercicio podría ser de que ustedes lo tengan escrito en un papelógrafo, ¿no? Sí, van a tener que ponerlo seguramente en PDF, porque van a tener que enviarlo. Entonces, ¿por qué no lo tienen, lo preparan y lo tienen en el papelógrafo y de repente las 10 o las 15 primeras estudiantes que ya lo tengan listo, lo pueden presentar? Y yo los voy observando, los voy mirando y vamos a desarrollando. Es fácil, porque es solamente hacer los indicadores. Por sí, eso justo había también una tarea pendiente que había dejado la semana pasada de hacer ciertos temas, según los apellidos que nos separó por grupo. Y a sí, cada uno teníamos que hacerlo para nuestro libro de, creo que tenía que hacer científico o algo así. Y que nos dejó, en mi caso me tocó el niño como sujeto de derecho. Yo lo tengo guardado ya en PowerPoint. Ah, muy bien, muy bien. Y eso se trataba de solamente una hojita, ustedes tenían que... Ajá, leer. Una diapositiva me dejó, dijo a la justa. Y los que no contaban con computadora podía hacer en papelógrafo. Así es. Ya, y eso les va a servir para justamente el texto, para el libro electrónico y también bueno para ustedes, ¿no? También para ustedes. Bien, ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Miss, buenas noches. Compañera, que nos envíen el trabajo que lo que dijo. ¡Mamá!